Muy amplia Sí. y muy triste, porque cuando empezó la esa violencia llegaron mucha gente, y aquí existía 69 familias en la comunidad de Betania. 69 familias vivimos aquí en esta comunidad Betania. Luego fundaron una cooperativa en San Rafael de Planas, un tal Jaramillo Ulloa. En ese tiempo, pues no estaba bien alterado, como uno de niño siempre, pues no. Pero los sufrimientos que he tenido, sí, me acuerdo, y todavía está en evidencia en algunas películas. Sí, en algunas películas la tenemos en la recordanza de Jaramillada, donde nosotros, yo salí aquí con mi papá para Planas, porque vinieron una visita de ejército y dijeron, no, que fuera a Planas, que nos regalaba en esa época Cárita, que es leche y toda esa cuestión. Pues dijimos, pues claro, va a tocar ir, que nos regalaba maíz, que todo esto. Bueno, fuimos, porque ya tuvimos visita. Teníamos un poquito de confianza en ese con esos ejércitos, porque no nos maltrataron, sino decentemente entraron ahí como personas. Bueno, y entonces, pues en ese momento, al otro día, al día siguiente, se fueron ellos y nosotros fuimos a los 3 días ahí. Ya el que vino a visitarnos ya lo habían cambiado y estaba otro nuevo. ¿Cómo se llamaba el nuevo? El nuevo se llama Teniente Rojas. El Teniente Rojas, Y el otro era Barrera. Barrera. Y ya lo habían Sí, cambiado. ya lo habían cambiado, es buena persona, pero ya lo habían cambiado. Y en esa época habían 5.000 ejércitos en ese San Rafael de Planas. Bueno, yo llegué con mi papá. Eso nos recibieron casi de a 3 kilómetros antes de llegar la comunidad. Nos recibieron así los ejércitos. Ya como a esta hora, nosotros llegamos allá con mi papá. Y entonces ya a la hora, a las 7 de la noche, nos amarraron las manos atrás. ¿Usted tenía cuántos años? Yo tenía como casi, iba ya 10 años, completando las 10 años, iba para 11. ¿Y cómo los amarraron? Me amarraron las manos atrás, como amarrar cualquier detenido que ha cometido cualquier delito. Me amarraron así. Bueno, a mi papá también lo golpearon, bueno, lo hicieron, le dieron patadas, bueno, lo hicieron como ellos querían hacer. Entonces yo estaba al lado de mi papá y estaba una luna clara, y esa noche estaba, pero clara, 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 la luna estaba muy clara, Llena. llena, llena, y entonces se miraba como de día. Y esa noche no dormí yo nada, porque al mismo tiempo, no de miedo, sino a veces de tristeza aún. Pues no, yo miré así, y cuando llegó a la hora, a las 12 de la noche, entonces mi papá dijo que le soltaran, que le hiciera el favor que le soltaran, porque quiere desaguar, porque él no puede orinar así con pantalones. Entonces dije, hágame el favor, porque es que yo no estoy así, quiero desaguar. Entonces lo soltaron y le dieron como 3 pasos. Ahí le dieron, dijo, si quiere ir, váyase para la comunidad. Y le hicieron culata, de ta. Ya que cayó. Y entonces, al pararse, dio otro paso donde le dispararon 3 tiros de traición. Así como estoy yo, así a esa distancia donde está mi hermano, así cayó mi papá arrodillado. Arrodillado. Con manos arriba. Diciendo así. Entonces, en esa manera le dijeron. Bueno, le dieron 3 tiros y cayó. Y mi papá quedó así con manos arriba. Con ese pastor dijo, llegó mi hora, porque Dios me necesita. Porque Dios me dice, no tema el que mata el cuerpo, tema más bien el que puede destruir tu alma en el infierno. Por mis palabras, si lo matan, y habrá ganancia, pero el que hace tendrá su perdición. Entonces, yo tenía mi nuevo testamento en el bolsillo. Y así. Y bueno, después lo arrastraron y así mi papá quedó. Como buen rato quedó. Vino un man
un particular, pero no es de ese batallón, sino un particular, un civil, pero estaba ahí, mandaron y él le quitó la cabeza con una machete, cayó, y después lo empujaron así con el pie y cayó. Cuando cayó mi papá, antes de pisar el terreno, el cuerpo al suelo, vino un reflejo del cielo donde se alumbró al muerto. El que estaba a la derecha y la izquierda cayeron totalmente muertos, sin respiración. Entonces, ¿soldados? Soldados. Y así pues, yo no sé si lo enterrieron por allá, y después lo arrastraron por allá, y a mi papá lo echaron a un aljibe. Ahí lo tiraron. Bueno, y a mí me arrastraron por allá y me dijeron que me mataran. Entonces yo dije, pues hagan lo que quieran hacer conmigo. Háganlo. Si es mi hora, háganlo. Si Dios no me necesita, pues no me pasará nada. Pues así después me llevaron a 3 días. Me dieron 3 días, tuve sin comer, sin beber ni agua. 3 días. Por eso la Biblia me dice, no solamente del pan vivirá el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. ¿A dónde lo llevaron, pastor? Ahí mismo me llevaron al pueblito donde está San Rafael de Plano, donde estuve en la casa de Maja, ese pueblito que queda. Pero no era un pueblo así tan grande como hoy. Era como 6, 7, 8 casitas. Así que ese no era propio plano, se llamaba, en esa época se llamaba Fonque, pueblo Fonque. Y hoy en día dice que es plana, vereda de plana. ¿Sí? Y en esa época se llamaba pueblo Fonque. Bueno, y así después me llevaron. Otra vez me mandaron para Villavicencio con unos que cogieron detenidos por allí, que la han perseguido. Bueno, me llevaron hasta Villavicencio. Hasta allí fue parar a Villavicencio. ¿Detenido? Detenido. Bueno, y me llevaron y estaba el comandante, ¿era? Comandante, que se llamaba Alberto Vera Pérez. Alberto Vera Pérez, conocido con mi papá y de la iglesia. Y él siempre venía aquí a comprar animales, vecinos. Y entonces me dice, ¿pero usted qué hizo? ¿Qué robó? Yo dije, no robé nada. Tan solo me trajeron acá para contar que yo sí conocí, que yo conocía a Rafael Jaramillo. Yo dije, sí, yo conozco. Cuando andaba ahí en el pueblo, cuando era inspector, ahí yo conocí, pero cuando arrancó hizo esa violencia, no sé para dónde cogió. No sé dónde estará con él. ¿Sí? Y entonces, y así fue. Y vinieron otra vez, después de eso vinieron los ejércitos y dijeron, no, que él está alistando cantidades de mañoco para la gente de Jaramillo. ¿No? Encontraron un poco como 180 arrobas de mañoco, más 678 tortas de casabe, porque teníamos una convención integral cristiana, que venía del Bichada, que venían de Santa Cruz, Santa Elena, que hoy en día que es Rubiales, ¿sí? Venían muchas cantidades de distintos lugares, de Abaribá, de Cumarito, de Cerrito, de La Hermosa, de Capernaú, de distintos lugares venían a congregar, porque es una congregación integral donde participamos en esas convenciones 1,000 o 3,000 personas cristianas. ¿Dónde lo iban a hacer? Y ahí en Betania. Uh-huh. Ahí en Betania íbamos a realizar el evento. Así, en esa manera, pues así. Nosotros, como ya no hubo nada, ayer se llenó todo esto. Teníamos animalitos. Aquí había 600 reses, cabezas de ganado, que nos dio Wilfredo de Baxo. El pastor, el gringo, para la iglesia. Bueno, y lo crió mi papá es para el sustento, y ellos aprovecharon todos esos animales. Los ejércitos aprovecharon eso, y nosotros quedamos así. Bueno, y así fue. Después de eso,
Yo llegué nuevamente, llegué a la comunidad, allá en Plana. Ya esto, mi familia no sabía para dónde cogieron, sino cogieron por ahí, por la selva, ¿verdad? Andando. Todo es día y noche andando. Niños que han sufrido hambre, enfermedades. Toda esta zancudada, que mire este mosquito que anda, eso siempre no hace falta en ningún momento. Bueno, y así. Y yo no tenía para dónde coger. Puse a pensar, ¿y para dónde cojo yo? Entonces me dijo, allá arriba hay unos tribus guaibos. Va a tocar que vaya allá, porque allá en Betania no hay ninguno, ni perro. Me tocó ir. Y fui, encontré un tributo que se llama el capitán antiguo, original de este, que es Isaí, el finado Alba, que Dios que lo tenga, descansó la paz del Señor, y él me rescribió. Un capitán que luchó sobre eso. ¿Isaías? Isaías Gaitán. ¿Cómo lo recuerda Isaías Gaitán? ¿Qué hizo él a raíz? Isaías Gaitán dijo, pues aquí nos va a permitir, nos va a tocar irnos para Baribá. De Baribá se reunieron, llegamos allá, en Baribá se reunieron varios capitanes. Estaba Romero, estaba Isaías Gaitán, estaba Alfredo, estaba otros y otros dirigentes. Se reunieron y cuando llegó el momento de investigación de asuntos del Ministerio Interior de Justicia, no me acuerdo del nombre, un gordo, un bajito, que venía de parte del Ministerio de Asuntos Indígenas. Para que, ¿Salomón? Bueno, ¿ah? ¿Salomón? No, otro. Después ya vino Salomón, después que pasó eso. ¿Y qué fue esa investigación? La investigación de cómo lo han tratado esta vaina de los ejércitos. Entonces me dijeron, ¿no? Me dijeron, ¿y su papá? Mi papá lo mataron. ¿Quién lo mató? Dice, los ejércitos. ¿Dónde? En San Rafael de Plano. ¿Y cómo? Nosotros salimos a encontrar porque el encargado de Emaús salió porque salió a Plana, entonces él llevó para devolver la bestia y la zorra a Emaús, mi hermano mayor, también descansó la paz del Señor. Y entonces nosotros fuimos detrás para ayudarnos a traer los animales. ¿A su hermano mayor también lo mataron? Lo mataron, pero ya otro bando, la guerrilla. Eso lo mataron. ¿Y entonces? Sí, pues, entonces nosotros llegamos, así pasó esto. Entonces me dijeron, ¿y por qué mataron? ¿Y dónde está el cuerpo? Y eso lo arrastraron y lo echaron al jibe. Allá está el cuerpo de mi papá, está en San Rafael de Planas. Entonces ellos me dijeron que yo sea mentiroso, que no, vinieron los ejércitos, estaba Teniente Roja y todo eso. Y yo, usted es un niño mentiroso, ¿no? No sé qué, que no. Bueno, me trató. Lo decían mentiroso. Lo que ellos querían decir. Como no es mi dialecto, como no es mi dialecto, pues ya en idioma mío así me defiendo, mejor dicho. Pero ya en castellano, así como estoy hablando, no estoy expresando bien el castellano, sino el que me pueden comprender y entender, ya también sería otra cosa. Pero nosotros como pueblo indígena expresamos bien el castellano. Bueno, y así pasó. Entonces me dijeron que yo era mentiroso, que mi papá salió, que se voló. Bueno, entonces yo dije, bueno, si se voló, pues, ¿cómo se va a escapar donde hay cantidad de ejército? 5,000 hombres que uno no puede dar ni siquiera 10 pasos, aunque uno puede correr. Dijo que lo mataron. No, que nosotros no estamos matando a nadie. Dije, bueno, si usted no está matando nada, no están matando a gente, dígame y tráigamelo, preséntemelo a mi papá. Dígale, mira, aquí está su papá, que no lo hayamos matado, que usted es un mentiroso, y después hagan lo que quieran hacer conmigo. Pero presénteme. ¿Sí? Y usted sí va a ser mentiroso, porque yo sí lo voy a mostrar dónde dejaron de ustedes mi papá. Traímos a Planas, un poco no de ejército, lo pudimos escarbar y sacamos el cuerpo. Tenían unos chompos y la cédula ahí en el bolsillo, y todo, dije, mira, este es mi papá, mira, ahí está la cédula. Y así, sucesivamente, sufrí. Yo sufrí mucho, bastante, en esa edad. ¿Después conoció al padre Ignacio González, después, usted? Después, ya después de mucho tiempo, después de eso vino un padre Ignacio González, ya.
Bueno, primero esto, después me pusieron a estudiar. No tenía nada de ropita ni nada. Compraron un pedazo de corte ahí para que me hicieran una camisita. No y tenía. Con esa camisita me puse yo a estudiar. Yeah. Estudiaba con esa camisita. Bueno, después vino Ignacio González, que es el cura que dicen, padre que dicen. Bueno, pues, ¿el quién era? También ahí nos presentó también que es Luis Antonio Pérez, Luis Antonio Pérez, y él que me ayudó también seguir un paso de estudio también a Manizales. Yo estudié en Manizales, Medellín. ¿Qué estudió allá? Estudié allá el sexto, o sea, el sexto estudié allá en Medellín. Ya. Y terminó ahí el sexto. Sí, ahí terminé. Después no seguí más el estudio porque no había recursos. Y después de eso, me vine porque no tenía con qué comprar los útiles, ni los uniformes, ni nada. Ya. Entonces, ya sí.